Esa francesa viene de Japón, porque el señor que se me va ahorita su nombre, no es un nombre que yo me sepa de memoria, viene de Japón y él generó este tipo de robots. La idea de surgir Aldebarán es para robótica de asistencia. Tengo que decir que me compartió la anécdota mi colega, cuando se empezaron a generar robots Sony, los Aibo, estos como perritos, y ahí como que ya se perdió el interés, pero Aldebarán se metió a fabricar este tipo de robots. Entonces la respuesta es una empresa francesa, Aldebarán, que ha tenido un desarrollo muy enorme en los últimos 4 o 5 años, y existe un término NAO, que la verdad es que los que programan y fabrican los robots generan su propio lenguaje, y no me refiero al lenguaje de programación, generan su propia forma de comunicarse. Hasta donde yo recuerdo, NAO tiene que ver algo con amistad y con unión. Desconozco exactamente, pero ellos generan su propio lenguaje porque hasta se lo cargan al robot, que por cierto el comercial es que este robot puede hablar 32 idiomas. Tendríamos que comprar, para que me entiendan, la app, tenemos que comprarla para que él hable otro idioma. De cajón trae español e inglés, pero puede hablar hasta otros 28 idiomas más o menos, y de ahí surge la palabra NAO.